Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar. Vamos a continuar con nuestra segunda clase de gestión. Recuerden, hemos empezado por la parte más común, la parte más, por así decirlo, la más fácil, que es gestión comunitaria y de clima institucional. ¿Cuál es nuestro índice, nuestro norte? Es el temario de concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas 2022 y 2023. Recuerden también que estamos resolviendo el temario de la subprueba de conocimientos de gestión educativa y gestión pública. Y vamos entonces a desarrollar ese temario. La clase pasada vimos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Vimos material inédito. Digo inédito porque los maestros que tuvieron las clases de octubre a diciembre y también los maestros que tuvieron ese intensivo de enero, 3 semanas, no tuvieron este temita. El temita que vamos a hacer hoy día es prevención y atención de situaciones de riesgo sanitario, accidentes o desastres. Y para ello vamos a tener un material, este material que les vamos a presentar, ¿ya? Guía de orientaciones para la conformación de qué? De la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres en las instituciones y programas educativos de la educación básica. Así que este material no solamente es para educación básica regular, sino también para educación básica especial y también para educación básica alternativa. Entonces, estamos cumpliendo el temario. ¿Por qué? Porque recuerda que en el mes de enero, faltando una semana para el examen, recién difundieron el temario oficial. Entonces, eso ocasionó que muchos centros de capacitación tuvieran que reajustar o simplemente no respetaran el temario. Vamos viendo lo siguiente. Vamos entonces a desarrollar esta segunda parte, prevención y atención de situaciones de riesgo sanitario, accidentes o desastres que amenacen la salud, seguridad e integridad física de los miembros de la comunidad educativa. Y de paso, maestra Alexandra Guillén. Uy, uy. Vamos a encender los audios, ¿ya? Maestros, ¿cómo hemos quedado nosotros? ¿En qué momento? ¿Cuál es lo primero que nosotros vamos a hacer en estas clases? Primero, ¿desarrollo del temario o las casuísticas? ¿Tienen audio activo? Primero la parte teórica. Temario. Temario. Primero el temario, pues, justamente el temario, por eso, o sea, la primera hora, son 2 horas de clase. La primera hora vamos a trabajar esto. No les conviene y no creen que es mejorcito tener todo el temario desarrollado. Recuerden que Claro. les he dado, recuerden que les he dado un drive. ¿Y qué te acabo de decir? Que el temario oficial, el que estoy proyectando ahorita, recién salió la segunda semana de enero. No, sí, la segunda, primera, no, la primera semana de enero. Y eso ocasionó que muchos centros, incluyéndome a mí también, yo no soy centro, pero capacito, que nos cause problemas para cumplir el temario porque faltaba una semana. ¿Y cómo podíamos reajustar si faltaba una semana? Ahora es la oportunidad de oro para poder grabar videos y cumplir con todo el temario. Recuerden que les he dado el Google Drive, incluso de mis grupos anteriores. Entonces van a tener todo desarrolladito. ¿Qué les parece? Ojo, que este material que estoy proyectando, no, este no, esta guía de orientación también es inédito, no lo he mostrado antes en una capacitación y vamos a recordar los comités de gestión. Así que, ¿qué les parece? ¿Ya? Entonces, reprogramación para la inscripción de cargo directivo, no hay reprogramación, Ojo, no confundan que hay un examen, que es el examen excepcional para un pequeño grupo de maestros, o mejor dicho, un pequeño grupo de exdirectivos que van a dar su examen, ¿sí? No hay reprogramación, por si acaso. Nosotros seguimos la clase normal, ¿ya? Listo, ahora sí. Entonces seguimos con el programa y recuerden que en la segunda hora o terminando este bloque teórico, recién vamos a continuar en la página 4 que nos hemos quedado, maestra Guillén, maestra Alexandra Guillén, ¿sí? Es así nuestra dinámica. ¿Por qué lo he considerado así? Porque si hago pura casuística, va a faltar teoría. Si hago pura teoría, hasta yo también me canso y hasta de cierta manera me aburro, porque no es bueno estar ahí hablando, hablando, hablando sin tener casuística que resolver. Esto siempre ha caracterizado a mis cursos. Teoría y casuística. Teoría y casuística. Ya por eso no me estoy yendo a la casuística de frente.
Muy bien, entonces, material inédito, educación ambiental, guía de orientaciones para la conformación ¿de qué? De la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, correspondiente a ¿qué? Al segundo ítem de gestión comunitaria y del clima institucional. Muy bien, vamos entonces a ver este material de 31 páginas, me parece muy interesante y además es actualizado, porque, a ver, vamos a ver. Ojo que también ya me estoy estrenando como directivo, así que vamos a tener que practicar. Maestros, actualmente, ¿hay comisiones o hay comités? Comités y comisiones. Comités. Comités nomás. Comités. Comités nada más. Y comisiones se podría llamar, porque los comités no abarca, o sea, es muy grande para poder especificar las tareas que se tiene que cumplir en las instituciones. Claro, se pueden subdividir en grupos de trabajo, ¿no? Pero acostumbrémonos a qué término. ¿Cuál es el término que estamos trabajando? Comités. Incluso esta brigada, la brigada... El comité decide. De gestión de riesgo, ahora vamos a verlo cómo lo articula. Este material, por eso te aseguro que te va a interesar. Ya lo compartí en los grupos de WhatsApp de los inscritos y, bueno, vamos a ir viéndolo. Por eso siempre es bueno ver materiales actualizados, ¿ya? Muy bien, este material, ojo, como te dije, no solamente se centra en educación básica regular, también para educación básica alternativa, para también educación básica especial. O sea que este material te va a servir para las tres modalidades de educación, ¿ya? Muy bien, vamos viendo entonces acá. Recuerda, esta guía es posterior al 2021, ¿ya? Recuerda, esta guía sale en el 2022 y tiene en cuenta lo siguiente, el Decreto Supremo 006-2021, lineamientos para la gestión escolar de las instituciones educativas públicas, también tiene en cuenta la resolución ministerial 189-2021, que aprueba las disposiciones para los comités de gestión escolar en las instituciones públicas de la educación básica. Y también tiene en cuenta el oficio múltiple 035-2021 del Ministerio de Educación, ¿eh? Del Viceministerio de Gestión Institucional, que aprueba la gestión para guía para la gestión escolar en las instituciones educativas y programas de educación básica. Ya, entonces sí, el marco es del 2022, esta guía es del 2022, y vamos viendo entonces lo siguiente. Como había mencionado muy bien la maestra, tenemos tres comités de gestión escolar y abarcan todo. Por eso es que muchas veces hay instituciones que lo subdivide en grupos de trabajo o lo llama también como subcomisiones. Pero ha calado en nosotros mucho el término comisión, ¿no? Ya. Pues debemos recordar que de acuerdo al Decreto Supremo 006, pues las instituciones tienen tres comités de gestión liderados por el director o directora como responsable de la gestión escolar. Y tenemos tres equipos de trabajo, ¿no? De acuerdo a los compromisos de gestión 3, 4 y 5. Todo esto está en la guía de gestión escolar. ¿Sabes lo que me encanta de este tipo de archivos PDF? Y es por eso que decidí no cortarlo en una diapositiva. Lo que me encanta de este material es que no se limita a presentarte la norma. ¿Por qué crees que he dejado ahí el dedito? Porque si te das cuenta, también te redirecciona a los materiales. O sea que si tú quieres así hacer acá, ir al material, mira, está acá. ¿Qué te parece? La norma y las guías están acá con hipervínculo como para que tú puedas ir a los documentos que se van mencionando. Por eso es que lo he dejado así, ¿ya? Y es por eso que también decidí en no convertirlo a esta parte que es una diapositiva o un PDF. Es mejor o es preferible trabajar de esa manera. Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando que son tres comités. El Comité de Gestión de Condiciones Operativas, vinculado al Compromiso de Gestión 3. El Comité de Gestión Pedagógica, vinculado al Compromiso de Gestión 4.
y el Comité de Gestión del Bienestar vinculado al compromiso de gestión 5. Entonces, vamos viendo esta organización de las instituciones educativas. Ahora vamos observando lo siguiente. Vamos viendo que cada uno de estos comités va a tener o representa un área especializada, ¿no?, con funciones a sus responsabilidades. Y vamos viendo entonces, mira, comités de gestión escolar e integrantes. Ahora vamos a ver, en el Comité de Gestión de Condiciones Operativas o Compromiso de Gestión 3, quien lo preside es el director. Tenemos un representante de los estudiantes, un representante del CONEI, tenemos un representante de los padres o madres de familia, tenemos también al presidente de la CONFA, ¿no?, dos representantes del personal administrativo, cuando se cuente con personal administrativo en el colegio, y un representante personal docente, así como el responsable de gestión de riesgo de desastres. Ojo, responsable de gestión de riesgo de desastres. Ajá, ahí está la resolución, ¿no?, maestra Marisa Segarra, formación de los comités, ¿no?, la 189-2021. Muy bien, maestra. Vamos viendo que el Comité de Gestión Pedagógica lo preside el director, lo van conformando el subdirector de la institución educativa cuando existe el cargo, un representante de CONEI, un representante de los padres y madres de familia, así como tenemos un representante del personal docente del nivel o ciclo, un representante de los estudiantes y un representante del personal administrativo cuando se cuente con personal administrativo en el colegio. Y en el Comité de Gestión del Bienestar también lo preside el director, el coordinador de tutoría, el responsable de convivencia, el responsable de inclusión, un representante de los padres, un representante de los estudiantes, un psicólogo cuando existe el cargo en institución educativa. En este caso, en mi institución sí cuenta con psicólogo. Estos son los tres comités y quienes lo conforman. ¿Ves? Está más clarito, está más didáctico en cuanto a la conformación de qué, de los comités. Vamos a aumentar un poquito más, está muy bonito el cuadro. Ahí está. Entonces, ¿quiénes conforman estos distintos comités? Vamos viendo entonces cómo es que se distribuyen las funciones de la Excomisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres en la nueva organización. Recuerda entonces, ya no trabajamos con comisiones. Esa comisión, la Excomisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, ya no va. ¿Por qué? Tenemos una tablita, justo la tablita que mencionaba mi estimada maestra Maritza Segarra. Mencionaba, mira, la tabla de equivalencias de denominaciones para las comisiones y comités de las instituciones educativas públicas de educación. Anexo 2 de la resolución 189-2021. Y vamos viendo entonces las funciones de la Excomisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. Vamos viendo entonces, mira, la Excomisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres se encargaba de la realización de simulacro, ¿no?, de acuerdo a la realidad del Perú. Y también desarrolla acciones de capacitación en gestión de riesgo de desastres. Ojo, se encarga de la realización de simulacros, se encarga de las acciones de capacitación y también activa el espacio de monitoreo de emergencias y desastres. ¿Ya? Y además, vamos viendo, organiza y promueve la participación de la comunidad educativa en la conformación de brigadas. Participa en la evaluación, elaboración de la gestión de los instrumentos de gestión de la institución educativa. ¿Pero en qué? Enfocado a la aplicación del enfoque ambiental. Entonces, nos vamos a fijar también que desarrolla acciones de capacitación en enfoque ambiental en coordinación con la unidad de gestión educativa local, ¿no?, con el apoyo de las instituciones especializadas. Y también garantiza la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos educativos ambientales integrados. Ojo, entonces no solamente se refiere a la gestión de riesgos, sino también tiene un enfoque ambiental. Vamos observando que tenemos un comité de gestión de condiciones operativas, sí, porque esto que estaba acá es la Excomisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Y nuestro comité de gestiones de condiciones operativas se refiere a qué? Tiene estas funciones.
participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de qué? De los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo al sostenimiento del servicio educativo. Además, va a elaborar, implementar y evaluar el plan de gestión del riesgo de desastres, según la normativa vigente, así como la implementación de los simulacros sectoriales programados y también los inopinados. También va a reportar los incidentes sobre la afectación o exposición de la IE por peligro, ¿no? Ya sea el peligro inminente, emergencia y o desastre. Va a realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura del local educativo, incluyendo las de mantenimiento, acondicionamiento, así como aquellas relacionadas al plan de gestión de riesgo de desastres. Va a formular e incorporar en el plan de trabajo las acciones, presupuesto asociado, personal a cargo y otros aspectos vinculados a la gestión de recursos propios y actividades productivas y empresariales u otros ingresos obtenidos asignados a la IE, en concordancia con las prioridades definidas en los instrumentos de gestión. Y va a promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar 3. Entonces, vamos viendo que sí, hay algunas actividades que se mantienen y vemos también ahora la equivalencia o qué acciones se relacionan con la Excomisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, ¿con qué? Con el Comité de Gestión Pedagógica, ¿ya? Esto ya lo hemos leído, pero me interesa esta parte. El Comité de Gestión Pedagógica va a participar en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a orientar a la gestión, ¿no?, de la institución educativa. Promueve proyectos educativos ambientales integrados, los PAI, que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los instrumentos de gestión. Y promueve el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar número 4. Entonces, vamos viendo también cómo se relacionan las actividades de esta Excomisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres con el Comité de Gestión del Bienestar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en cuenta cómo es que podemos hacer estas equivalencias. Muy bien, ahora vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando. Vamos observando la participación en la elaboración, actualización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, contribuyendo a una gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de los estudiantes. También observamos que articula acciones con instituciones, autoridades comunales y locales para consolidar una red de apoyo a la tutoría de orientación educativa y a la promoción de la convivencia escolar, así como las acciones de prevención y atención de la violencia y casos críticos que afecten el bienestar de los estudiantes. Entonces, vamos observando, vamos a ir viendo que también se conforman brigadas con los integrantes de la comunidad educativa con el fin de implementar acciones que promuevan la atención de los estudiantes en aquellas situaciones que afecten su bienestar. Y también promueve el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar 5. Y entonces viene una pregunta. ¿Cuál es la relación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres y las funciones del Comité de Gestión de Bienestar? Pues acá viene la respuesta. Vamos viendo que la conformación de esta Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres está relacionada con la función 8 del Comité de Gestión del Bienestar de una institución educativa. Esto se sustenta en la resolución ministerial 189/2021. Entonces, si tenemos en cuenta estos aspectos, nos vamos a fijar que va a conformarse las brigadas con los integrantes de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para implementar acciones que promuevan la atención de los estudiantes en aquellas situaciones que afecten su bienestar. Vamos viendo entonces que en la guía de gestión escolar también nos señala
que una práctica, práctica 4, implementación de estrategias de difusión de los enfoques del CENEP a toda la comunidad educativa, y se menciona la promoción de los proyectos educativos ambientales integrados. Y nos vamos a fijar entonces lo siguiente. Nos vamos a fijar que se debe, en ese marco, garantizar su implementación o desarrollo desde el Comité de Gestión de Bienestar. Y para ello se va a convocar a la participación de los docentes y estudiantes, también a quienes no integran la Comisión de Gestión, así como a los integrantes de la familia y en general a la comunidad educativa, para que esa brigada sea fortalecida y de esta manera se articulan esfuerzos para el logro de los objetivos planteados en el PAI. ¿A qué se refiere con el PAI? Al Proyecto Educativo Ambiental Integrado. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tenemos nuestro cuadro 2 de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres en los comités de gestión. Ahí está el Comité de Gestión del Bienestar. Vamos viendo ahí el compromiso de gestión escolar 5 y su función 8, que hablaba de la conformación de brigadas de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres. Esto se basa en la resolución ministerial 189-2021. Lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que lo tengan a la mano. Ya, maestros, ahí está, lo estoy pasando ahorita en el grupo para que lo puedan observar y lo puedan leer. Recuerden que también que todos estos documentos van a pasar al Google Drive para que ustedes lo puedan ir viendo y también lo puedan leer cuando puedan. Muy bien, entonces ahora nos vamos a fijar lo siguiente. Vamos a fijarnos cómo es que se articula la Brigada de Educación Ambiental y la gestión de riesgo de desastres y los comités de gestión escolar. Y vamos viendo que se articula de la siguiente manera. Con el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, estas brigadas contribuyen para que este comité incorpore en los instrumentos de gestión las acciones a realizar en el marco del PAI, ¿no? Nuestro Proyecto de Educación Ambiental Integrado. Asimismo, vamos a coordinar con la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas la elaboración, implementación y evaluación del plan de gestión del riesgo de desastres según la normativa vigente. Y vamos viendo que debemos, además de implementar este plan, pues brindar la logística, ¿para qué? Para el mantenimiento de espacios salubres, seguros y accesibles que garanticen la salud e integridad física de la comunidad educativa. En cuanto al Comité de Gestión Pedagógica, pues esta brigada pues va a participar activamente en la promoción de la implementación de los PAI, ¿no? De acuerdo a la práctica 4, implementación de estrategias de difusión de los enfoques del CENEP a toda la comunidad educativa. Y además tiene relación con la función 6 del Comité de Gestión Pedagógica, que habla de qué, de promover los PAI que contengan las acciones orientadas a la mejora del entorno educativo y al logro de aprendizajes en atención a la diversidad, asegurando su incorporación en los instrumentos de gestión. Entonces, vamos viendo que es importante manejar la tabla de equivalencias. ¿Y qué les parece, maestros? Voy a tomar una captura de pantalla a la tabla de equivalencias que figura en la resolución ministerial para que nosotros podamos tenerlo en cuenta y también tenerlo a la mano. ¿Ya? Muy bien. Voy a abrir un ratito el WhatsApp para que nosotros podamos fijarnos cuál es esta tabla de equivalencias. Mientras va cargando, vamos a fijarnos lo siguiente. En el Comité de Gestión de Bienestar, la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres, pues va a participar de forma activa en los roles asignados a los brigadistas y se debe identificar en la institución educativa los espacios existentes de la participación y representación estudiantil para que puedan articularse y empoderarse y puedan justamente tener un rol activo como estudiantes. Entonces es importante que esta brigada identifique y promueva el trabajo articulado de la comunidad educativa con personas o instituciones aliadas de la localidad. Muy bien, ¿qué les parece entonces,
Vamos a ver acá. ¿Por qué es necesario conformar la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres? Pues tiene un propósito importante, porque va a promover una conciencia ambiental responsable entre los integrantes de la comunidad educativa. Así como va a promover una cultura de prevención para la reducción de riesgos existentes y futuros, así como estar preparados para responder oportunamente ante situaciones de emergencia y desastres. Vamos viendo entonces que la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres permitirá una mayor participación estudiantil de los niños, niñas y adolescentes como actores de su desarrollo personal y social. Va a permitir que tengamos ciudadanos ambientalmente responsables en sana y armoniosa convivencia con el ambiente. Vamos a lograr que los integrantes de la comunidad educativa sean resilientes para asimilar, adaptarse, cambiar y resistir o recuperarse del impacto de los peligros recurrentes. También vamos a tener una comunidad educativa que participa activamente y de forma comprometida en las campañas de prevención y reducción de riesgo y preparación ante situaciones de emergencia y desastres, ¿no? Así como en simulacros. Vamos a tener también que docentes, integrantes de la familia y comunidad educativa se organicen y participen activamente como brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres. Y también vamos a tener actores de la localidad que trabajan de manera articulada con la IE para el logro de aprendizaje, de objetivos de aprendizaje propuestos. Esta conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres debe responder a las características del contexto y a las necesidades e intereses de los integrantes de la comunidad educativa. Frase que siempre se repite en las casuísticas, ya sea de gestión o casuísticas pedagógicas: necesidades e intereses, ¿no? Y las características del contexto, pero sobre todo necesidades o intereses. Muy bien, antes de continuar sobre quiénes integran esta brigada, me interesa a mí hablar sobre esta equivalencia, ¿ya? Ahí está. Esta es la tablita de equivalencia que figura en la resolución ministerial 189/2021. Acá están lo que se denominaban las comisiones y acá están ahora los comités. Vamos a ver el chat. Muchas actividades que cumplir los comités, ¿cómo se puede efectivizar? Muchas actividades, sí. Por eso podemos delegar en grupos de trabajo. Lo que mencionaba la maestra como subcomisiones, ¿no, maestros? Ahora vamos a encender el audio y vamos viendo cómo están haciendo en algunas instituciones. Lo importante está, maestros, recuerden, como estamos con bastante tiempo antes del examen, estamos en tiempo de desarrollar el temario y aparte tenemos el Google Drive del grupo anterior, pues sí podemos ir viendo estos aspectos. Incluso, maestros, así como tenemos el material o el grupo de WhatsApp de material de directivos, pues también podemos conformar así, ¿qué les parece? Hacer un Zoom de media hora, a lo mucho una hora, algún día de la semana, para que nosotros como directivos, me incluyo, ahora soy director encargado de mi institución, podamos conversar sobre esto. ¿Alguien? Levante la mano. Sí, sus comités lo distribuyen en subcomisiones. A ver, maestra Rosario, le escucho, levante la mano. Te escucho. Rosario, levantaste la manito. Tres. Dos. Maestro, por favor, ¿me podrías repetir la preguntita? No, ¿cómo es que usted está trabajando? ¿Usted es directiva, subdirector o director en su colegio? Coordinadora. Profesor. Coordinadora. Ya, listo. ¿Cómo han estado trabajando en 2022? ¿Como comisiones o comités? Y si han trabajado como comités, si es que se han distribuido el trabajo en subcomisiones o grupos de trabajo. Le escucho, maestra. A ver. En grupos de trabajo, maestro Giancarlo. Ya, entonces han seguido en grupo de trabajo, ¿no? Y ha permitido operativizar este recargo de actividades que recae sobre un solo grupo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos viendo que hay grupos de trabajo. Muchas gracias, maestra Rosario. Maestra de Castilla, ¿le escuchó? Profesor. No, hay. No, profe, por equivocación. Ya, equivocación. Perdone. Ya, maestra Luisa Ugarte. Usted levantó la manito. Primero la que levantó la manito, maestra Luisa Ugarte. Maestra Luisa Ugarte, 3, 2,
1. Ya. Maestro, maestra, una maestra que viene sin su audio varias veces. Creo que le había cortado. No, maestro Giancarlo y Marlene. Sí, le escucho. Yo soy directivo de un colegio emblemático. Maestra, ¿cómo se organizó en 2022? Te escuchamos. A ver, vamos. Bueno, nosotros nos organizamos con los comités, ¿no? Que existen ahora esos tres comités, pero de ahí sacamos a los representantes de los comités que necesitamos para poder seguir trabajando con estas comisiones que denominadas anteriormente. Salen los representantes de esos tres grandes comités, de ahí salen los representantes para los otros comités cuando necesitamos trabajar con ellos. Ah, o sea, como que lo han subdividido de acuerdo a algunas funciones de lo que antes eran las comisiones, ¿no, maestra Marlene? Sí, porque se hace necesario, por ejemplo, ¿no? La comisión de recursos propios. Entonces, sacamos de ahí de la Comisión de Condiciones Operativas a un representante de los maestros, de los administrativos, y conformamos nuestra Comisión de Recursos. Y así sucesivamente las diversas comisiones. Porque sí, se hace necesario tener esas subcomisiones. Muy bien, maestra Marlene. Una consultita, me dice, ¿de qué UGEL es? ¿De qué distrito? De la UGEL 10 de Huaral. Muy bien, maestra, gracias, ¿no? Un colegio emblemático, UGEL 10 de Huaral. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación, algún aporte? Maestra Betty Sea, ¿sí? ¿Le escuchamos? Sí. Profesor, yo soy directora, he sido directora de inicial, ¿no? Bueno, todavía tengo encargatura. Nosotros trabajamos con los comités y de acuerdo a las comisiones se sacan una o dos actividades que se puedan poner en el plan anual y que se puedan realizar, porque a veces nos cargamos de tanta actividad que finalmente no las cumplimos y solo se queda en el papel. Y lo que se trata es de hacerlas, ¿no? Y promoverlas también, como dice, ¿no? En los comités. Entonces, de esa manera yo lo hago operativo en el plan anual. Muy bien, entonces lo divide. Todo eso debe aterrizar allí, debe aterrizar siempre en el plan anual. Todos estos comités y las comisiones, todas las actividades de ahí tiene que aterrizar en lo que es el plan anual para poderlo cronogramar, ¿no? Durante todo el año. Es así que yo trabajo, pero con todo mi personal, porque en inicial somos pocos, somos cuatro, ¿no? Claro, se recargan de trabajo, ¿no? Muy bien, maestro. Sobre todo tenemos problemas con la gestión de condiciones operativas. Maestro José Silva, Timoteo, le escucho, levantó la manito, ¿le escuchamos? Sí, buenas noches, profesor Giancarlo. Sí, vale. Justamente, verdad que esta resolución 189 nos ha permitido racionalizar muchas cosas de que antes, verdad, que nos agobiábamos con tantos comités y parece mentira que agobiábamos con tantas reuniones. Entonces parece que acá este grupo que es elegido democráticamente se priorizan qué necesidades tiene cada institución educativa y sobre la base de eso se hace un plan de trabajo y se construye todo eso. Entonces, como directivo del año pasado que fui, colegio enorme, entonces sí se priorizan las actividades y con un plan de trabajo, ¿verdad? Que con toda la gente que sí, pues, trabaja ahí, ¿eh? Porque resumir, ¿eh? Muchas comisiones, ¿verdad? Que es agobiar a veces al docente en muchas reuniones, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, maestro José Silva. Maestra Luisa Ugarte, ¿levantó la manito? Ya no, ¿no? Ya. Entonces, vamos viendo que en distintas instituciones, en distintas partes del país, vemos que suelen dividirse en grupos de trabajo o denominado, entre comillas, subcomisiones, para no recargar de trabajo a los comités de gestión. Sobre todo, ¿qué comité de gestión? Si observamos la tabla de equivalencias, de denominaciones, de la norma que habíamos mencionado de la 189/2021, pues es el Comité de Gestión de Condiciones Operativas el que se recarga. ¿Por qué? Porque si hacemos... Sí, maestra, ¿iba a hablar? ¿Un comentario? No, de las condiciones operativas, decía. Claro. Exactamente, son nueve. Sí,
Son nueve comisiones que se han articulado en un comité de gestión de condiciones operativas. El comité de gestión pedagógica, pues, es la otra denominación para la comisión de calidad, innovación y aprendizajes. Y el comité de gestión de bienestar abarca al comité de TOE, ¿no? Comité de TOE y el comité de tutoría, convivencia y disciplina escolar. O sea, ahí no hay mucho problema. El problema está justamente con el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, porque se ha recargado con 9 comisiones según esta tabla de equivalencias. Eso dificulta el trabajo y es por eso que a veces es bueno estos espacios para poder mencionar cuáles son las estrategias o cómo es que nosotros lo desarrollamos en nuestros colegios, ¿no? Muy bien. Entonces, volvamos acá. A ver, vamos a volver acá. Y vamos observando lo siguiente. En el chat, ¿qué me decían? En este comité, dice la maestra Maritza Segarra, en este comité de condiciones operativas figuran 3 integrantes de educación ambiental y ellos se encargan de realizar el plan y trabajan todos los docentes como coordinadores. Claro, maestra Maritza Segarra, pero también tenemos una particularidad. Instituciones que son pequeñas se van a recargar de trabajo, ¿no? Siempre las instituciones que son pequeñas, al contar con un menor número de personal, pues tienen una mayor recarga de trabajo, ¿no? Muy bien. Y dice, como comités, los demás docentes entran como apoyo. Claro, esa es una buena estrategia para que todos los docentes se involucren y los comités no se recarguen, ¿no? Muy bien, maestro Christopher Córdoba. Y sí, listo, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar, voy a mutear. Y cuando queremos participar, levantamos la manita. Muy bien, ¿qué es y quiénes integran la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres? Entonces, esta brigada es un conjunto de integrantes de la comunidad educativa que se organizan en una institución o programa educativo, ¿para qué? Para contribuir a la promoción de las acciones de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres, como parte de la generación de las condiciones para los aprendizajes en entornos saludables y seguros. Vamos viendo que sus integrantes son identificados como brigadistas y cada uno va a tener un rol diferenciado. Vamos viendo que tienen acciones para evitar la generación de riesgos y para la preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergencia y desastres, así como las acciones de educación ambiental y sus componentes. Entonces, todo el aspecto de educación ambiental tiene que ver con esta Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Vamos viendo que también se impulsarán acciones relacionadas a educación en biodiversidad. Y se promueven también actividades de acuerdo al calendario ambiental nacional, regional y local, en estrecha vinculación con los propósitos de aprendizaje planteados en la labor pedagógica. Vemos ahora entonces los integrantes. Tenemos un brigadista líder, sí, brigadista líder, quien va a coordinar y conducir la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Y va a ser un docente u otro adulto integrante de la comunidad educativa. Vamos viendo que conjuntamente con el responsable de gestión de riesgos de la institución, deberá promover que los brigadistas, responsables y brigadistas escolares reciban capacitación y o entrenamiento al menos una vez al año por parte del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional Educativa o del UGEL, o entidades aliadas. Tenemos entonces que sí, este brigadista responsable son adultos que tienen la responsabilidad y cumplimiento del rol señalado en el cuadro 5, ¿no? Vamos a ver luego los cuadros. Al igual que él, la brigadista líder, él o la brigadista líder puede ser un docente u otro adulto integrante de la comunidad educativa. Aparte de tener brigadista líder, brigadista responsable, también tenemos brigadistas escolares, que son los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, que de acuerdo a su edad y reconociendo su derecho de participación y de acuerdo con lo sugerido el cuadro 5, luego vamos a ver el cuadro 5, pueden cumplir roles de apoyo, ¿no? Complementario al brigadista responsable. Por ejemplo, el brigadista escolar de coeficiencia, el brigadista escolar de evacuación. Vamos a ver luego el cuadro 5. Para su designación, el brigadista líder con el brigadista responsable podrá promover o alentar a los estudiantes para que por iniciativa propia o mediante una elección
democrática y participativa en el aula o escuela sean designados. Es decir, los brigadistas escolares pueden ser por iniciativa propia o por elección, ¿ya? Muy bien, por elección participativa y democrática. Vamos viendo entonces nuestro cuadro 3. Voy a reducir un poco la pantalla. Ahí está. Tenemos acá los integrantes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Esta brigada entonces va a contar con el brigadista líder. Vamos a tener brigadistas responsables, ¿no?, de las autoridades locales. Tenemos el brigadista escolar o los brigadistas escolares. Y vamos viendo entonces que en función a ello se va articulando. Número de integrantes, una buena pregunta. Vamos viendo que el número de integrantes, pues, va a variar dependiendo de la realidad y características de la IE. Como mencionábamos, ¿no?, en el chat, y también como habíamos mencionado en los aportes que han dado los maestros, pues puede haber una institución unidocente, otra multigrado. Tenemos los brigadistas responsables que podrán pertenecer a los diferentes niveles de la IE, ¿no?, en caso de las instituciones multinivel o integradas. Y para el caso del brigadista escolar, además de lo señalado en la sección integrantes, puede ser un estudiante que forme parte de otras organizaciones, como el regidor del municipio escolar. Sí, mira, es válido, como un representante o un integrante del Club de Ciencia y Tecnología o del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, CONA. O sea, no es exclusivo, o sea, puede ser un integrante, el regidor del municipio escolar, si es que hay un regidor de educación ambiental, pues él va a poder apoyar a esta brigada escolar. Vamos viendo acá, lo interesante está que acá están las normas, por eso no quise cortar ello. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta al momento de estudiar. Maestros, acá están los enlaces, miren, por eso no quise convertirme en diapositiva. Asimismo, considerando los tipos de prestación del servicio educativo, ¿no?, o de la institución, se va a determinar el número de brigadistas, ¿no?, para la conformación. Y vamos entonces a tomar en cuenta que dependiendo del interés o necesidades de la institución, se podrán integrar o sumar nuevos brigadistas, por ejemplo, de un aula o por nivel educativo, pero siempre teniendo una misma tarea, ¿no?, promover las acciones de educación de coeficiencia. Entonces, vamos viendo ahora la identificación. Sí, estas brigadas también se identifican por colores. Ahora vamos viendo entonces que según el rol que puedan cumplir, pueden utilizar un color distintivo, según el cuadro 4. Vamos a ver el cuadro 4. Y vamos viendo entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos colores para la identificación de los brigadistas. Brigadista contra incendios, color rojo. Brigadista de cambio climático, este colorcito, color morado. Morado, púrpura. También tenemos acá de salud y primeros auxilios, color blanco. De color azul, de soporte socioemocional y actividades lúdicas, de color plomo, de coeficiencia. De color verde, de protección de la biodiversidad. De color celeste, de seguridad y protección. De color naranja, de señalización y evacuación. Así podemos tener los colores que identifiquen a los brigadistas, ¿no? Lila, uy, maestra Aide, gracias. Siempre soy malo para los colores. Lila y climático, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, es el lila, ¿ya? Este es los brigadistas, ¿ah? Vamos viendo entonces cuáles son los roles de los brigadistas integrantes de la brigada. El cuadro 5 que tanto se mencionaba, acá está, mira. Vamos a ver. El brigadista adulto y los brigadistas escolares, ¿no? El brigadista responsable. Vamos viendo este brigadista responsable y brigadista escolar. Va a organizar a la comunidad educativa para promover actividades colaborativas para la limpieza y orden de los ambientes de la IE. Coadyuva en las acciones que promuevan la práctica de la higiene integral. Lavado de manos, higiene bucal. Articula con los actores de la comunidad el establecimiento de salud para la difusión e información de promoción de la salud. Promueve y apoya campañas que favorezcan la salud, el ornato y el cuidado del ambiente en la IE, ¿no?, en su entorno, coordinando con la comunidad educativa. También va a organizar jornadas de verificación de condiciones sanitarias.
Ah, bueno, este es el ejemplo del caso de del COVID, ¿no? En este caso son ejemplitos de COVID. En este caso, el brigadista escolar solamente es un veedor. En el caso de organizar jornadas de verificación de condiciones sanitarias, el brigadista es un veedor. Hasta acá teníamos la participación del brigadista escolar, pero el brigadista escolar no participa en esta articulación con los actores de la comunidad. O sea, las coordinaciones con los distintos actores de la comunidad está a cargo del brigadista responsable. Vamos viendo también que ambos, los brigadistas responsables como los brigadistas escolares, promueven y apoyan actividades para la creación, cuidado y conservación de espacios de vida, ¿no? SBI, en institución, hogar o comunidad. Ahora, ojo, esto ha sido en el marco de ¿qué? Esto ha sido en el marco de salud y primeros auxilios, también en la coordinación de actividades para el cuidado de la salud y prestación de primeros auxilios, también en la implementación del PAIE, Proyecto Educativo Ambiental Integrado, o también con coordinación con el responsable de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Ahora vamos a ver acá más roles en cuanto a los brigadistas. Vamos viendo que promueven campañas para el uso de transporte sostenible, promueven campañas para difundir y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la adopción de medidas de protección de los efectos nocivos a la exposición de radiación solar. Hay una norma, incluso, mira, hay una norma de radiación solar en las instituciones educativas, ¿ah? Por si acaso. Es lo que me encanta de este material, que te lleva al enlace. Me haces clic y te lleva ahí a las resoluciones. Por eso este material me ha gustado mucho e insisto, no lo quise convertir a diapositiva. Va a promover la participación activa de la comunidad educativa a través de campañas. Promueve campañas para difundir sobre los beneficios de alimentación saludable. Promueve campañas para informar sobre los riesgos del consumo de alimentos con octógonos, de advertencias. Coadyuva con el responsable del Comité de Gestión de Condiciones Operativas para la entrega de las prestaciones del Plan de Salud Escolar en la IE. Sobre distintos casos, ¿no? Vacunación, por ejemplo, ¿no? O acciones contra la anemia. También va a realizar la veeduría respecto al servicio alimentario que brinda el Programa Nacional de Alimentación Caliwarma, pero acá el brigadista escolar solamente es un veedor, ¿no? Es un veedor. Estamos viendo acá la brigada, promueve campañas para informar sobre la importancia de la actividad física y su impacto en la salud. Promueve campañas para la práctica del deporte recreativo y actividad física en espacios abiertos y libres en la IE. Promueve campañas sobre los beneficios para la salud y la práctica de la educación al aire libre. Fomenta acciones para el consumo de agua segura. En el caso de promueve la importancia del cuidado de salud mental a través de acciones conjuntas, nuevamente la coordinación está a cargo del brigadista responsable. El brigadista escolar no actúa acá. Alienta la vacunación contra la COVID, sí, esto en caso de los dos brigadistas. Y en primeros auxilios, vemos que promueve acciones de difusión de la ubicación de los botiquines dentro de la institución o programa educativo. Pero acá, en esto de promueve acciones de difusión de la ubicación de botiquines, esto corresponde al brigadista responsable, es decir, al adulto. Los brigadistas escolares no participan acá, ¿ya? Vamos viendo que también se apoya en implementación del botiquín escolar y los recursos de primeros auxilios. Vamos observando que también participa de forma permanente en las capacitaciones en primeros auxilios. Hasta ahí, entonces, vemos que en la participación de capacitaciones en primeros auxilios, el brigadista escolar no participa. Tampoco los brigadistas escolares participan en estos roles. Identificar y registrar casos especiales, tales como reacciones alérgicas, ¿no? O medicamentosas o alimentarias. Revisa y realiza el inventario de los equipos para la atención de heridos. Registra y promueve la organización de responsables para el apoyo y evacuación de los estudiantes. Determina, señaliza e implementa el espacio físico para brindar los primeros auxilios. Utiliza elementos necesarios de bioseguridad. Por ejemplo, guante, mascarilla para atención de la urgencia y de emergencia,
evalúa el área donde se encuentra el herido, ¿no?, para ser atendido, brinda los primeros auxilios a los heridos, comunica al Comité de Gestión de Bienestar la necesidad de evacuar a los heridos de gravedad, en el caso haya, ¿no?, una situación así en un colegio, comunica al brigadista líder de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres la necesidad de mantenimiento, reposición e inventario de recursos, informa al Comité de Gestión de Bienestar la cantidad total del estado de salud de los estudiantes y personal de la IE, alerta al brigadista responsable de la ocurrencia de un compañero que requiere atención médica, ahí sí participa la brigada escolar o el brigadista escolar, y otras que priorice la brigada. Entonces vamos viendo que sí, tenemos una serie de roles que se van realizando por tanto del brigadista responsable como el brigadista escolar, como la organización de la comunidad educativa para promover actividades, ¿no?, con fechas clave del calendario ambiental local, regional o nacional, promueve campañas de difusión complementarias a las desarrolladas en las experiencias de aprendizaje. También vemos que promueve acciones o campañas para el fomento, ¿no?, la protección y bienestar animal. Promueve campañas de sensibilización y difusión sobre el daño ocasionado por el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. Promueve campañas de sensibilización y difusión sobre desastres ecológicos ocasionados por derrames hidrocarburos o incendios forestales, por ejemplo, o deforestación también. Organiza el desarrollo de acciones de sensibilización y difusión hacia la comunidad educativa orientadas a la valoración de la biodiversidad local y o regional. Organiza actividades para promover acciones vinculadas a la producción y consumo responsable. Promueve el desarrollo de actividades de recuperación y mantenimiento de áreas verdes dentro y fuera de la IE y otras que priorice la brigada. Acá vemos participación de los brigadistas responsables y escolares. Acá vamos viendo que el brigadista responsable, es decir, el adulto, sí participa y no los brigadistas escolares, como apoyo al director en la evaluación de las condiciones de seguridad del local educativo. Participa y coordina con el responsable de gestión de riesgo de desastres para la colocación de carteles de seguridad. Esto solamente lo hace el brigadista responsable, el adulto. Verifica las condiciones de bioseguridad de la IE y promueve apoyo en la señalización con carteles. Señalización en las puertas de ingreso y salida de espacios cerrados. Señalización en los espacios comunes y el ingreso al local educativo. Me doy cuenta que son muy específicos en estas señalizaciones y es por eso que los roles se van ampliando. Señalización para la ubicación de los puntos limpios en el local educativo. El brigadista responsable también apoya al director en la validación de las rutas de evacuación. Zona segura en caso de sismo, con apoyo de la sugerencia de gestión de riesgo y defensa civil de la municipalidad distrital. Apoya en la elaboración del croquis de señalización y rutas de evacuación en caso que el local educativo no cuente con plano de señalización y rutas de evacuación. Vamos viendo que también verifica y socializa que el plano de señalización y rutas de evacuación y o croquis de señalización y rutas de evacuación esté ubicado en un lugar visible. O sea, la señalización siempre tiene que estar en un lugar visible. Acá sí apoya el brigadista escolar en la verificación que los medios de evacuación se encuentren libres de obstáculos y de material combustible o inflamable. Y en el caso de estas acciones, solamente actúa el brigadista responsable, verifica que el local educativo cuente con la señalización de evacuación a lo largo del recorrido, así como en cada medio de evacuación. Vamos viendo que también apoya al director para solicitar la sugerencia de gestión de riesgo de desastres y oficina de defensa civil de la municipal y distrital, el mapa de evacuación en caso de tsunami, inundación o información de rutas de evacuación, ¿no?, y zonas de seguridad externas. Elabora la relación de estudiantes responsables de evaluación de aulas y los ubica cerca de la puerta de evacuación. Vamos observando también que el brigadista responsable va a elaborar un directorio de contactos que contiene información de directivos, docentes y estudiantes que asisten a la IE. Estos datos se deben consignar. También el brigadista responsable elabora un registro de estudiantes con habilidades especiales para su evacuación. Esto es muy importante.
en el marco de la educación inclusiva. Vamos viendo que también apoya al director en la evaluación de la ficha de evaluación del daño de análisis EDAN, ¿no? Acá tenemos el formulario. Y en el caso brigadista escolar, también va a apoyar en el aula para el desplazamiento de las zonas seguras señaladas, ¿no? Y también otras que priorice la brigada. También el brigadista responsable va a identificar si el local educativo está ubicado cerca de bares, locales de videojuego, fábricas grifos u otros de riesgo social. ¿Para qué? Para promover acciones de sensibilización sobre los riesgos que implica la seguridad física, emocional y social de la comunidad. La parte de COVID sí lo vamos a saltar. ¿Por qué? Porque esta partecita del COVID ya ha sido superada, estamos en situación de COVID, pero sí me interesa que el brigadista responsable mantiene actualizado el padrón de los integrantes de familias y tutores de los estudiantes, elabora el directorio y lo mantiene actualizado, cuenta con las fichas de entrega de estudiantes por nivel y grado escolar, participa y propone e incluye en los simulacros nacionales e inopinados. También apoya al director para coordinar y articular acciones para la protección y entrega de estudiantes, ¿no? De que, por ejemplo, con instituciones que promueven o apoyan, como la PNP, la de MUNA, INAVIS, Fiscalía de Protección al Menor, Juez de Paz y otros competentes, coordina con los otros brigadistas para alternar horarios, es el brigadista responsable, participa en la organización para la entrega de estudiantes a los familiares previamente registrados o autoridades competentes en el cumplimiento del protocolo de protección y entrega, apoya al director para coordinar con las entidades protectoras de niños, niñas y adolescentes sobre la situación de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad por desprotección familiar. Y vamos viendo entonces que también participa en la identificación de espacios alternos, ¿no? Como aulas temporales, viviendas, locales comunales, iglesias y otros. También evalúa la situación y determina las medidas de seguridad para la comunidad educativa y sus instalaciones. Apoya en el aula a los brigadistas escolares de evacuación de salud y primeros auxilios. Acá se apoya el brigadista escolar. Vamos viendo que también el brigadista adulto verifica de forma periódica que los equipos contra incendios se encuentren en buen estado, participa de forma permanente en capacitaciones para actuar en caso de incendio, esto solamente lo realiza el brigadista adulto, el responsable, realiza simulacros frente a conatos o amagos de incendio, sensibiliza e instruye en el manejo de alarma contra incendios, ¿no? Colocados en lugares estratégicos, realiza campañas comunicacionales sobre la prevención y control de incendios, verifica que los extintores deben estar instalados en sus respectivos portextintores, ganchos, colgadores o gabinetes. Verifica que los gabinetes que alojan a los extintores no estén cerrados con llave. Apoya el Comité de Gestión de Condiciones Operativas para la verificación que el local educativo cuente con certificado vigente de medición de resistencia al pozo de tierra. Verifica y comunica de manera inmediata al 116 donde corresponda según la realidad del territorio la ocurrencia de un incendio en el local educativo, y vamos viendo que el brigadista adulto también apoya en la distribución de mascarillas o paños húmedos a la comunidad educativa. Apenas ocurrido un incendio o activada la alarma, inicia la evacuación, coadyuva el brigadista de salud y primeros auxilios, informa sobre el estado de la población educativa evacuada en caso de incendios, de aquellas que se encuentran desaparecidas, eso es contra incendios. En el caso de brigadistas de soporte socioemocional y actividades lúdicas, el brigadista responsable hace lo siguiente. Vamos viendo que promueve el desarrollo de acciones para el soporte socioemocional y actividades lúdicas, promueve que los brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres y tutores estén capacitados para brindar el soporte socioemocional y actividades lúdicas, coordina con el equipo responsable para la identificación de los espacios alternos, como aulas temporales, viviendas, locales comunales, iglesias, promueve y organiza la elaboración de materiales educativos para brindar soporte socioemocional y el desarrollo de actividades lúdicas,
apoya al equipo de gestión de condiciones operativas en la elaboración y actualización del plan de gestión de riesgos de la IE, lidera de manera conjunta con los otros brigadistas de educación ambiental y gestión de riesgo y tutores para conocer y activar en caso de emergencia. También va a apoyar en la entrega de materiales sobre acciones de soporte socioemocional y otras que priorice la brigada. Y en cuanto a la ecoeficiencia, vamos viendo que el brigadista responsable del adulto y los brigadistas escolares, ambos, van a promover el desarrollo de acciones para sensibilizar sobre la importancia y valoración del cuidado responsable del agua, considerando saberes y prácticas ancestrales. O sea, van a cuidar el agua, promueve el desarrollo de acciones de sensibilización y difusión del conocimiento e importancia de las nacientes y fuentes y cursos de agua, desarrolla acciones sobre la importancia del consumo de agua segura en la IE y en el hogar, va a promover acciones para medir la huella de carbono de la IE y el hogar, así como de los integrantes de la comunidad educativa. La calculadora es un medio disponible para identificar los impactos en el ambiente producto de las prácticas personales e institucionales. Va a promover las 3R, reduce, reusa y recicla en la IE y también en el hogar para el manejo de residuos sólidos. Va a promover el desarrollo de acciones para sensibilizar y difundir sobre la disposición adecuada de los residuos generados. Se debe promover la siguiente recomendación general. Si necesitas cambiar de mascarilla porque la usaste, se mojó, humedeció o ensució, recuerda que debes cortarle las ligas y luego colocarla en una bolsa, amarrarla y rociarle alcohol y colocarla en el tacho de residuos no aprovechables, ¿no? Color negro. Para el caso de los niños y niñas en el nivel inicial, deben contar con la asistencia del docente. Es una observación. Y va a promover la instalación y uso de puntos limpios en la IE para la correcta segregación de los residuos, ¿no? Lo que son conocidos como los puntos limpios. Vamos viendo que ahora en ecoeficiencia también va a realizar el labor de veeduría que se ejecuten los acuerdos entre la IE y el gobierno local. Va a fomentar acciones de promoción del uso responsable y eficiencia de la energía eléctrica. Alienta y motiva a los integrantes de la comunidad educativa para usar medios de transporte alternativos. Fomenta a través de campañas el consumo responsable para la minimización de desperdicios. Promueve el no uso de descartables, bolsas de plástico, cañitas, tecnopor en la IE u hogar en cumplimiento de la legislación, ley que regule el plástico de un solo uso. Promueve el desarrollo de campañas para sensibilizar sobre el daño ocasionado por los impactos o ruidos molestos en la localidad. Y finalmente, en cuanto a los brigadistas del cambio climático, pues van a realizar campañas de sensibilización para la reducción de emisión de los gases de efecto invernadero. También van a realizar campañas de sensibilización y veeduría sobre la importancia de la protección ante los efectos de la radiación solar. Va a promover y organizar la recuperación de espacios en desuso para la creación de espacios de vida en institución educativa, hogar y comunidad. En el caso de promover y organizar campañas de arborización en la IE y lugares aledaños, esto solo lo va a hacer el brigadista responsable, es decir, el brigadista adulto. Vamos viendo además que va a alentar y motivar a la comunidad educativa a implementar acciones para reducir la huella de carbono en sus acciones diarias. Esto lo van a hacer ambos brigadistas. Y vamos viendo que los adultos juegan un papel importante y preponderante como asesores y guías de los niños y adolescentes. Van a desempeñar de manera complementaria el rol de brigadistas escolares, ¿no? Que estos niños y adolescentes van a brindar. ¿En qué momento del año escolar se conforma la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres? Pues esta brigada deberá conformarse de acuerdo al calendario escolar durante el primer bloque de semana de gestión, ya saben, en el mes de marzo. En este bloque, el director de la IE, como integrante del Comité de Gestión de Bienestar, promueve su conformación y formalización mediante resolución directoral. Asimismo, deberá promover que los roles de los brigadistas sean incorporados en el reglamento interno de la institución o programa educativo. Para el caso del brigadista escolar, su designación podrá realizarse en el primer trimestre e iniciado el año escolar, de acuerdo a lo señalado en la sección integrantes
de la presente guía. ¿Ya? Muy bien. Y recuerden que la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos está activada durante todo el año escolar. Ahora sí vemos el chat. Vamos viendo. Ajá. El comité de brigadistas, sí, acá mencionaba, ¿no? En mi colegio todos los docentes se integraron conformando cada brigada y él como responsable realizaba su plan y entregaba el de educación ambiental. Como mi colegio es de dos turnos, lo tienen que integrar docentes de ambos turnos. Ah, es la ventaja de contar con un colegio de ambos turnos, un colegio grande. Luego se invita a autoridades y se hace una ceremonia. Se les pone un distintivo a los estudiantes. Ese es en el caso de los brigadistas, de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres. El brigadista responsable vienen a ser los docentes. Exacto, ¿no? Los docentes o adultos responsables. Muy bien, los maestros que me han preguntado sobre las normas que orientan esta conformación, vamos viendo esta parte inicial. Nuevamente lo voy a proyectar para que nos quede claro. Estas son la normativa para la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces tenemos acá el Decreto Supremo 006, la Resolución Ministerial 189/2021, la Resolución Ministerial 531, ¿ya? En este caso era la del COVID, disposiciones para el retorno a la presencialidad. Este es el marco. Y si quieren más, pues hay que fijarnos también en el CENEP y también en la Política Nacional de Educación Ambiental, aprobada por Decreto Supremo 2012, y la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050, aprobado por Decreto Supremo el 2021. Este es todo el marco legal de esta guía y del comité, o la conformación, mejor dicho, de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres, ¿sí? Entonces, esto es todo lo concerniente al punto de prevención y atención de situaciones de riesgo sanitario, accidentes o desastres. Ya hemos desarrollado este segundo punto. Ahora sí, ¿qué me dice el maestro? ¿Qué? Uy, tenemos comentarios, muy bien, ¿eh? A ver, ahorita voy a activar los audios, ya, pero primero voy a terminar con el chat. Maestro, consulta, ¿cómo debe ser el trabajo de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres? Porque mi y trabajamos de manera separada. Justamente es de manera conjunta, maestra, y acá te está diciendo quiénes son los que se van articulando, tienes que escoger a los representantes en forma conjunta, no deben ser en forma separada. Lo que sí es que se subdivide el trabajo, como hemos visto acá, es que hay distintas brigadas, ¿no? A ver, vamos a proyectar acá el de los colores, ¿ya? Para que lo puedas entender. Ah, acá está, a ver, abajito están los colores. Acá está. Hay brigadistas de cambio climático, contra incendios, señalización, evacuación, seguridad y protección, protección de biodiversidad, de ecoeficiencia, de soporte socioemocional, actividades lúdicas y de salud y primeros auxilios. Estos son los brigadistas, ¿ya? Pero no es que se pueda dividir en educación ambiental y por separado gestión de riesgo de desastres, ¿no? Por esa parte no. El maestro Anthony Chávez dice, algunas brigadas requerirían que exista personal de dedicación exclusiva a estas funciones. Por ejemplo, de salud y primeros auxilios. Muy cierto, maestro Anthony Chávez, porque es muy recargado todo este trabajo, ¿no? El otro problema es que al final del año hay que hacer el reporte de cumplimiento de todas las funciones con las respectivas evidencias. Exacto, maestro, este reporte es tedioso, ¿no? Es más fácil en los casos, en las instituciones que mencionaba la maestra Maritza, donde es un colegio doble turno y donde cuentan con bastante personal. Pero cuando es uno solo, unidocente, pues ahí tenemos el problema. Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Ya para irnos a la casuística. De primeros auxilios, hice alianza con salud, integro esta comisión. Ah, ¿ves? La maestra ya integra esta comisión. Y claro, se hace alianzas con aliados estratégicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya pasamos para los casos, ¿sí? Pasamos a los casos ya. ¿Tienen audio? Profesor, todas estas actividades que usted nos ha leído, todo eso va en plan de gestión de riesgos. Ajá. Y todo eso va en el plan de gestión de riesgos. Todo eso
tiene que aterrizar en eso. Sí. Ah, como mencionó el maestro Anthony Chávez, el problema está, bueno, lo tedioso, ¿no? Que al final se considera un problema, es que son bastantes actividades que al final tienen que ser informadas, reportadas con su respectiva evidencia. Pero también algunas de las actividades va a dar pie a los proyectos de aprendizaje en el caso de inicial, ¿no? Y me imagino que también en secundaria y en primaria, ¿no? De acuerdo a cada área que llevan los chicos, por ejemplo, en CTA, así. Exacto. Esto va a dar pie también a que se pueda realizar proyectos. Los proyectos claro. Integrados. Proyectos claro. Integrados, ¿no? Como el PEI, el Proyecto Integrado de Educación Ambiental. Ajá. Ambiental. Entonces, no se hace tan tedioso cuando ya se hacen los proyectos, ¿no? Entonces, en tal proyecto, por ejemplo, yo trato el agua, el uso racional del agua, o cuidamos del agua, o averiguamos sobre los octógonos que hay en todas las etiquetas de los dulces, chocolates y todo eso. Entonces, sí se va cumpliendo, ¿no? Parece tedioso, pero se va cumpliendo durante el año en todos los proyectos de aprendizaje que vamos haciendo también. Así es que todo esto va a integrar las tres comités. No, va a estar en operativos, pedagógicos y bienestar. O sea, todas las funciones van a distribuir en ambos comités. Sí, justamente. Y ¿no? hay algunas cosas que ya se tienen también o que ya se han cumplido. Por ejemplo, en algunas instituciones ya la señalización ya está ya bien, ok, ¿no? Entonces, ¿ya para qué tomamos ese punto si ya hemos superado, ¿no? Ese problema, se podría decir. ¿No? Uh-huh. Y eso hay que estar observándolo bien y también tiene que ir de acuerdo a un diagnóstico. Por eso es muy importante un diagnóstico que hagamos en la institución. Exacto, ¿no? Sí, por eso es un trabajo en equipo, pero hay que recordar que siempre cuando es una institución pequeña, esto también se va a recargando, ¿no? Pero sí, cuando es un trabajo en equipo y coordinado, es mucho mejor. A ver, antes de activar el audio, me dicen, sobre todo hay que hacerle seguimiento, ¿no? Esto va de la mano con la conformación de las VAPES de los padres de familia, en alguna brigada específicamente, ¿no? También dice que hay que brigadas de autoprotección escolar y está articulado con los tres comités de gestión, me dice la maestra Carmela Maceo, ¿no? Según las necesidades e intereses de los estudiantes en la IE. Maestra Margarita Pérez, le escucho. Gracias a todos, compañeros. Buenas noches. Quería hacer un pequeño aporte, maestro, en vista de que estas son las brigadas que hemos visto, son los comités. Aquí el doctor prácticamente nos está dando a conocer los roles. Cuando nosotros trasladamos a lo que es el plan ya de trabajo, que es más operativo, nosotros a estos roles debemos de especificarle una actividad de lo que se va a desarrollar en nuestra institución educativa. A cada uno de los roles que vamos a considerar, una actividad que vamos a desarrollar. ¿Esto por qué? Porque cuando un especialista realiza, por ejemplo, el monitoreo y en la ficha CIMO, que es otro sistema, doctor, ahí nos pide si efectivamente la institución educativa cumple o no cumple con el desarrollar las actividades que se ha planificado en este plan de gestión de riesgo. Entonces, eso también sobre la señalización es bastante, es constante. Yo no entiendo a la maestra que diga que si ya está realizado ya no debemos colocar. No le sugiero eso. Porque al momento de monitorear con la ficha Simón, ahí es donde te van a pedir efectivamente tienes o no tienes, ¿no? Entonces, eso aporte nomás, maestro, discúlpenme. Gracias. Muchas gracias, maestra. Profesor, yo no había dicho eso, ¿no? Yo había dicho que si ya tenemos la señalización, ¿qué más podemos señalizar, no? O sea, si ya está hecho en la institución, tenemos nuestros instintores, todo ya está hecho, entonces en Simón
también va, va yendo de acuerdo a, iba de acuerdo a los meses, ¿no? Entonces se iba informando. Pero entonces yo no voy a seguir poniendo, digamos, en diciembre, sigo necesitando señalización. No, porque durante el año es un proceso, ¿no? Entonces yo voy cumpliendo esos procesos. Ya cumplí con la señalización, ya cumplí con tener espacios limpios y saludables, comida igual, y así, ¿no? Entonces no todo el año va a seguir ese problema. Esto nos lleva a superar problemas. Colegas, estamos un poquito equivocados allí. No, es la interpretación que a veces le damos, ¿no? No hay ningún problema. También recuerden que si por más que ya esté señalizado y todo, a veces por las condiciones ambientales se va deteriorando, ¿no? Un ejemplo, maestra, en mi institución, ahora que asumí el cargo de director ya desde hace una semana, más de una semana, he podido constatar que algunas señalizaciones que estaban del mes de diciembre se han ido deteriorando. Tengo que volver a constatar. Entonces, vamos a realizarlo el mes de marzo, el mes de abril, pero si hay lluvias, obviamente esto tenemos que revisarlo periódicamente para que se pueda mantener. O sea, el trabajo siempre es constante. Es alcance nada más. Profesor Giancarlo, una pregunta. Sí, le escucho. Estoy yo escuchándolos atentamente, también los aportes que están dando algunos colegas que están frente, están con cargos directivos, ¿no? Pero yo digo, esto de los roles en los cuales hay un brigadista responsable, que hablamos del adulto, que en este caso sería el docente, y también brigadista, en algunos casos brigadistas escolares, ¿no? Dígame, ¿estos debe hacerse al final, digamos, como se puede decir, un balance o hacerse un seguimiento, una medición para ver en qué porcentaje se están cumpliendo esto, ¿no? Porque usted sabe que el papel aguanta todo, lógico, ¿no? Muchas veces podemos presentarlo, pues, esos proyectos en un papel, pero al fin y al cabo, realmente los directivos se toman la molestia de hacer un seguimiento y ver si se está haciendo un cumplimiento y en qué porcentaje, ¿no? Sería genial, ¿no? Pero mayormente yo veo, acá hay una cosa, profesor Giancarlo, muchas veces a nosotros como docentes prácticamente ese es el recargo de trabajo que tenemos. Una cosa justamente es delegar funciones, pero sabemos que los directivos son los principales, ¿no? De protagonistas, digamos, en cada una de estas brigadas, ¿no? Sí, es muy, muy cierto, maestro. Un buen aporte. Ahora, vamos viendo entonces que todo eso se va a... ¿Sí? ¿Algún aporte más? No, o sea, el balance sí es al final porque en la ficha CIMO lo pide y se tiene que hacer con evidencias, con todo. Y claro que el docente es el más recargado porque prácticamente es el que tiene los estudiantes, pues no, el director es el que va a monitorear, ¿no? Va a acompañar, pero en realidad al final es el docente el que realiza, porque son los que tienen a cargo los estudiantes, ¿no? Así sí. Es. No puede ser al final, profesor. Tiene que ser en el proceso. Tiene que ser procesal. Entonces, no puede haber una evaluación final. Tiene que ser procesal, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos en eso. No, pero el reporte o el informe. Tenemos plan, el reporte es al final, en diciembre. Vamos cumpliendo una actividad y la vamos evaluando. O sea, la vamos evaluando. Todo es en el proceso. Colegas, no hay una evaluación final, ¿no? Y en el proceso tenemos que ir recabando evidencias, ¿no? Yo hice tal cosa, mis evidencias, mis fotos, porque eso es lo que nos pide el ministerio. Por ejemplo, a mí me monitorearon y me pidieron todo ello, ¿no? Entonces, por eso yo les digo con conocimiento de causa que no solo es al final, sino tiene que ser en el proceso. ¿Cómo hemos llegado a superar todos los problemas que teníamos en la institución con este plan de gestión de riesgo? ¿O cómo podemos superarlos, ¿no? Por decir, si hubiera un desastre, ¿no? Entonces, como decía el profesor anteriormente, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer las evidencias de cuánto hemos logrado. De repente algunas cosas no las vamos a lograr durante el año y también tenemos que hacernos una autoevaluación, ¿no? No la hemos logrado, no lo hemos podido hacer esta actividad, ¿no? Y esa es una evaluación real, pero que se va haciendo en todo el proceso, no puede ser solo al final.
Sí, lo que se refería la maestra era de elaborar los informes al final con todas las evidencias, ¿no? A eso también he estado atento. Hay maestros que nos están aportando, ¿no? Por ejemplo, sí, que es de todo el proceso y también del balance. Ese balance es el aspecto que es un poquito más tedioso, ¿no? Y la maestra Carmela Maceo también menciona en el chat, en logros ambientales es al final, pero se evalúa el Claro, durante. se hace todo el proceso, pero se tiene que tener todo en OSDRIVE porque al final en ACIMO se tiene que reportar todo, tanto de ambiental como de riesgo de desastre. Y tiene que ir las evidencias, ¿no? Ah, esa parte es al final y esa es la parte un poquito más tediosa, ¿no? Claro, porque es más tedioso porque se acumula todo, pues ya hay que subir todo, ¿no? Pero Sí. ya se tiene que ir siendo, por ejemplo, hace un simulacro, ¿no? De sismos, hay evidencias, no sé, en ese momento se evalúa, se manda la ficha también, ¿no? Pero al final también hay que tener eso para poder reportar, ¿no? Se va recabando durante todo el año, ¿no? Así es. Exacto. Sí, estoy en la ficha Simón de los logros ambientales. Ese es un poquito más recargado y tedioso. Sí, es la parte que ya desde ahora tenemos que ir teniendo en cuenta para que nosotros tengamos un buen año como directivos. ¿Listo, maestros? Nos Maestro, vamos a la casuística. maestro ¿Aló? y Carlos, disculpe, Sí, quería le escucho, consultar maestra Margarita. al aporte que están dando los compañeros de que efectivamente, por ejemplo, ahorita se tiene hasta el día 17 en el reporte Simón para los directores para que puedan realizar sus reportes sobre las condiciones básicas de las instituciones educativas. Y en esto, ¿qué nos pide? Reglamento interno, plan anual, son 187 preguntas. Entonces, ahí nosotros tenemos que declarar. Entonces, cuando nos declara, nosotros declaramos en la ficha Simón y nos habilita prácticamente para poder trabajar. Esto le estoy hablando en una institución educativa privada, pero en la estatal, ¿cuándo se va a habilitar esto? Profesor Giancarlos, a partir del 20 de febrero. Entonces, ahorita se está trabajando con las instituciones educativas privadas, pero las mismas vienen a habilitarse en el mes de abril en el sistema Simón. Ahí tenemos que subir prácticamente todos nuestros documentos de gestión y con todas las resoluciones. Ahí hay condiciones, son 187 preguntas. Bueno, a ver si logro sacarlo las preguntas el día de mañana, de repente haciendo captura, porque mañana vamos a tener una reunión. Gracias, profesor Giancarlo. No, gracias a usted, maestra. Sí, ven, justamente los maestros que tenemos cargo directivo, estamos ahorita justamente con el mantenimiento y todo, y tenemos ya fechas establecidas también. Sobre eso también quiero plantearles algo, maestros, así como los maestros que también hacen transmisión. Podríamos coordinar bonito para hacer un Zoom cada semana, media horita, una horita, sobre algunos intercambios de opiniones, intercambio de estrategias para nuestro cargo directivo, ¿no? Los que tenemos cargo directivo, de repente para poder establecer alguna estrategia o de repente cruzarnos datos, ¿sí? Algo así como se hace en el grupo de WhatsApp, que es de puro aporte de resoluciones, guías, ¿no? Lineamientos, así hacer un Zoom colaborativo, ¿ya? Eso voy a plantearlo bien, un horario que podamos establecerlo. Yo sería el organizador, pero igual, obviamente que esto es participativo y estamos para aprender de todos, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, ahora sí, pasamos de la casuística, maestros. Sí, ¿no? ¿Aprobado? Sí, Sí, vamos, Listo, vamos. Sí, aprobado. profe. Pasamos. Aprendemos unos de otros. Sí, es lo que más me encanta estos cursos, que aprendemos más, porque recuerda que hay maestros que tienen distintas realidades o hay maestros que ya tienen más de 20, 30 años de experiencia en cargos directivos, ¿no? O sea, por esa parte aprendemos todos, ¿eh? Es lo más bonito de este curso. Muy bien, bueno, sí, vamos con la estrategia para la casuística. Como había dicho la maestra al inicio de la clase, profesor, había casos pendientes, sí, había casos pendientes, pero vamos a recordar las estrategias o las pautas
o como le llaman en forma coloquial, los truquitos para la casuística. Ya saben que tenemos que reunirnos para escuchar a las partes involucradas. Vamos a tomar medidas, recoger propuestas, la parte más importante, reflexionar con las partes involucradas. Nada de imponer. Vamos a asumir compromisos luego de cada diálogo o conversación. Sí, se asumen compromisos, acuerdos de mejora. Y una frase que es muy importante para la casuística, tanto de gestión como pedagógica. Tenemos que velar por las necesidades e intereses de la comunidad educativa. Y si es que vamos a hacer en algún caso una retroalimentación, pues esta retroalimentación tiene que ser, entre comillas, positiva. ¿Por qué? Porque vamos a enfatizar lo bueno y luego vamos a reflexionar sobre los aportes a mejorar, sobre los aspectos a mejorar. ¿Ya? Y recuerden, siempre es bueno prevenir antes que lamentar. Es decir, el monitoreo a las actividades de los maestros y la comunicación con nuestro personal debe ser constante. Y no debemos utilizar comunicación escrita, nada de memorando. Todo tiene que ser ¿con qué? Con reuniones para escuchar a las partes involucradas. ¿Sí? Muy bien. Exacto, ¿no? La dirección es mucho trabajo, pero ya nos va gustando. Exactamente, concuerdo. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la casuística, al archivo Word. Vamos a la página 4, 4 de 7, y estamos en la pregunta 32. Y dice así. Los padres de familia del aula de segundo grado de una IE están preocupados por los bajos resultados en matemática obtenidos el pasado año en la evaluación censal. Tomando en cuenta que es la misma docente la que se encuentra a cargo, ellos no quieren que sus hijos obtengan resultados similares. Y a través del comité de aula piden una reunión con la directora para hablar sobre el tema. Este pedido preocupa a la profesora de segundo grado porque si bien ya ha elaborado un plan de trabajo para mejorar los resultados, que ha sido aprobado por la directora, sabe que estos padres tienen un estilo de comunicación agresivo y piensa que van a cuestionar su desempeño como docente. ¿Cuál de las siguientes acciones de la directora constituye una forma pertinente de atender la preocupación de los padres de familia? A ver, ABC, maestros, ABC. Somos 100 en sala. Tenemos que llegar por lo menos a 40 respuestas en el chat para poder hacer la retroalimentación. A ver, vamos, maestros.
Muy bien, ya pasamos las 40 respuestas. Entonces, ahora vamos a ver sus apreciaciones para poder retroalimentar. A ver, vamos viendo. Vamos observando. La A, ¿so se queda? ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. Se queda, dice. Organizar una reunión con los padres de familia y la profesora y con ella coger la preocupación de los padres, pedir a la profesora que exponga el plan de mejora y culminar la reunión con acuerdos de monitoreo. Entonces vamos viendo, vamos observando que hay algunas palabras clave que nosotros ya hemos visto. Uno es reunión, padres y profesora. Después, acoger la preocupación. Tienes que escucharlos. Ajá, acoger la preocupación es escucharlos. La plan de mejora. Ajá, ¿y la reunión cómo termina? Con acuerdo. Monitoreo también de los avances. École, el monitoreo de los avances. Muy bien, ¿ah? ¿La B, eso se queda? Se va. Se va, se va. Porque dice... No puede haber una reunión sin el profesor. Sin la profesora, no. No, no. ¿Ya? ¿Y qué es las partes involucradas, pues? Ajá, ajá. Vamos viendo que va a exponer el plan de mejora y monitoreo, pero vamos viendo que es el director el que va a hacer, ¿no? Si vemos acá el caso, dice que van a ir con la directora. Recuerden que estos infinitivos hacen alusión, en este caso, a la directora. La directora es la que va a recibirlos y es la que va a exponer el plan de mejora. La profesora no. No hay acuerdos, se va a la B. Y acá reforzar también el desempeño de la docente. Es como dar cabida a que la docente no está, digamos, o que ella es la, prácticamente la causante de ese bajo rendimiento de los chicos, ¿no? La estarías desautorizando a tu profesora, ¿no? Y ahí se estaría resolviendo este problema de clima institucional. No estarían las partes involucradas. École, ajá. Tienen que estar las partes involucradas, pero con la mediación y la moderación del director o directivo. La C, ¿eso se queda? Se va. Es la peor. La peor, porque hemos dicho, todo lo que sea escrito no ayuda al clima institucional. Nada de comunicado, oficio, memorando, no. Todo es en reuniones presenciales para tener acuerdos y reflexionar y escuchar a las partes involucradas. Muy bien, la respuesta es la alternativa. Maestro, una consulta. Sí, escucho. En la alternativa se reúne a los padres y a la maestra, pero ahí no lo podríamos exponer si hay cierta rencilla, hay cierto malestar al reunir a los dos. Claro, yo pensé que me ibas a decir uno porque tiene un estilo de comunicación agresiva, ¿no? Es una consideración y que piensa que van a cuestionar su desempeño. Pero para eso está la función del director, ¿no? ¿Te acuerdas que también habíamos visto que una estrategia o una pauta es que el director tiene que estar presente? El director también es un líder pedagógico que va a ser el moderador, ¿no? Entonces, por esa parte, la A es buena, porque además, si culmina la reunión, hay acuerdos. El director va a monitorear los avances, ahí está el aporte de la directora, y además es la profesora y la directora quienes acogen la preocupación de ellos, ¿no? En cambio, como dijo muy bien el maestro, en la B le dices, es necesario reforzar el desempeño de la docente. Peor, la estás desautorizando y encima sin su presencia. Por eso la B se va. En este caso, el mediador o la mediadora es la directora en este ejemplito. ¿Sí, maestra? Carlos, buenas noches. Sí, gracias. Sí, buenas noches. Lo que dice la maestra, sí se podría aplicar en la situación de que la maestra de repente tenga un problema de depresión o ansiedad. Cuando hay de repente un problema psicológico, ahí no podríamos exponer a la maestra con los padres de familia. En esta situación no es eso. Maestro. Exacto. ¿Se acuerdan de ese casito? No sé si hemos hecho ya ese caso,
en el que habíamos observado que si un profesor tiene ansiedad, va faltando a las clases, hay ciertas condiciones que no hacen propicio una reunión junto con él, entonces nos vamos a dar cuenta que ahí debemos tener mucho cuidado con citar al profesor involucrado. Pero si nosotros nos damos cuenta que no hay ninguna de esas agravantes, no hay ninguna de esas condiciones, lo normal y lo recomendable es que el profesor esté presente. Obviamente, con la recomendación, con la mediación de quién, del director. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respuesta de la alternativa A. Profesor, una consulta. Cuando hay este tipo de casuísticas en las instituciones, sería mejor anticiparla a la docente, ¿no? Para que no lo cojamos de sorpresa. O así de frente es llamarlo, y acá están los padres, profesora. No, siempre es bueno la anticipación. Claro. No vas a estar en un trabajo descoordinado con tu personal, ¿no? O sea, tienes que anticipar. Exacto, un buen punto, ¿ah? Pero es que ahí no lo va a llamar así, porque ya va a exponer un plan, me supone que ya más antes ha habido una coordinación con el docente. Claro, le va a informar, ¿no? La hora, el momento y también el punto de agenda. Si es toda reunión, hay un punto de agenda y para eso ya le debe haber informado, ¿sí? Muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo ya el siguiente casito. Vamos a ver. Seguimos con casos del 2016 y vamos subiendo poco a poco a casos del 2018 y 2021. A ver, vamos. Hace 15 días, el docente de matemática de cuarto grado de una IE se ausentó de la escuela por una semana debido a un cuadro de ansiedad. Durante su ausencia fue reemplazado por docentes de la IE que tenían horas libres, que si bien no eran de la especialidad, se guiaron de los materiales que envió el profesor ausente. Al inicio de esta semana, el profesor ha vuelto a ausentarse. El Comité de Padres de Familia, al enterarse de esta situación, ha redactado una petición a la directora solicitando el cambio de docente para que sus hijos no se vean perjudicados. La directora sabe que el docente tiene buen nivel de desempeño y empatía con los estudiantes. ¿Cuál es la forma en que la directora debe atender la preocupación de los padres de familia? Nuevamente, se deben atender la preocupación, ¿eh? Se debe atender la directora. A ver. ¡Vamos, maestros! ¡Uy! Veo ahí una alternativa que se va rápidamente. ¡Vamos! ABC, ABC, vamos. Somos 97 en sala, tenemos 16 respuestas en el chat, por lo menos que llegue a 30. Vamos, maestros, y algunos están descansando para el día de mañana, lunes, tenemos nuevamente clases, los que tenemos cargo directivo. Vamos, maestros, 40 respuestas en el chat y retroalimento.
Muy bien, ya estamos llegando ya al número que hemos considerado. La A, eso se queda, ¿qué me dicen? Se queda. Se queda. Se va. Vamos a ver. La A, citar a los padres de familia y al profesor. Acá vamos viendo una diferencia, ¿no? Acá dice y el profesor y acá dice a los padres de familia nomás. Expresar comprensión ante la preocupación de los padres. Pedir al docente que exponga el plan de recuperación previamente aprobado por la directora. Y solicitarle que asuma el compromiso de no ausentarse para garantizar el avance curricular. ¿Pero qué habíamos dicho acá? Justo le había advertido la maestra. Tiene un cuadro de ansiedad nuestro profesor. Y mira, de la autodocencia fue reemplazado. ¿Ya? Al inicio de esta semana el profesor ha vuelto a ausentarse. Oye, tiene un cuadro de ansiedad y se ha vuelto a ausentar. Este tenemos acá un problema. ¿Ya? Ahora vamos viendo que están solicitando el cambio de docente para que sus hijos no se vean perjudicados, pero tu profesor tiene un cuadro de ansiedad, ¿eh? Entonces, ahora, el docente tiene un buen nivel de desempeño y empatía con los estudiantes, ese es un plus de él. Pero el problema está que en la A está citando al profesor, entonces esto va a generar mayor ansiedad en él. Si el profesor tiene un cuadro de ansiedad, estará en condiciones, y se ausenta por eso, estará en condiciones de que exponga el plan de recuperación y que asuma el compromiso de no ausentarse. Ven la A. Ahora mira la B. Citar a los padres de familia, escuchar su preocupación, ya, siempre es bueno escuchar, explicarle la situación del profesor que tiene cuadro de ansiedad y la necesidad de respaldarlo. ¿Pero por qué tiene que respaldarlo? Porque tiene un buen nivel de desempeño y empatía con los estudiantes. Y es el director el que se compromete a implementar un programa de recuperación. El cómo, la manera, eso no es motivo de la pregunta, porque la pregunta tiene un propósito. ¿Cómo debe atender la preocupación de los padres? Y va a implementar un programa de recuperación, porque lo que manifiestan los padres es que no quieren que sus hijos se vean perjudicados. Entonces dice que va a implementar un programa de recuperación que logre cubrir los aprendizajes previstos en el área. Esto es bueno. Y la C es la que se va, ¿por qué? Comunicado. ¿Qué habíamos dicho de la comunicación escrita? Se va. ¿En qué casos el profesor no puede estar presente con los padres y director? Buena pregunta. Voy a activar el audio. Recordemos, maestros, que cuando una persona tiene problemas de salud y son reincidentes, ahí ya no podrías hacer una reunión con el profesor y los padres, porque sería perjudicar al docente. En este caso tiene un cuadro de ansiedad y por ello no podría reunirse. ¿Sí, maestra? Está enfermo, está delicada de salud, no puede. Sí, y encima no es cualquier enfermedad, maestra, es ansiedad. Y encima ya ha vuelto a ausentarse. Entonces, una persona que tiene cuadro de ansiedad, reúnelo con padres de familia que quieren el cambio de docente, pues sería exponerlo a mayor ansiedad y presión, ¿sí o no? Por esa parte. Además que la profesora tiene sus derechos también. Claro, profesor, tiene sus derechos. En algunos casos, los padres de familia piensan que no somos seres humanos, ¿no? Que no podemos enfermarnos, que no podemos faltarnos, y solo piensan en sus hijos, ¿no? Y no son empáticos con los maestros a veces. Eso puede pasar. Una cosa, doctor. El caso, bueno, yo lo veía por el lado de citar a las partes involucradas. Y ahora otra cosa era también, digamos, teniendo en cuenta el buen nivel de desempeño del docente y la empatía que tiene con los estudiantes. Ahora, cuando en este caso la directora solamente se va a reunir, como usted dice, por cuestiones de salud, solamente con los padres de familia, y ahí el compromiso de implementar un programa de recuperación,
que logre cubrir los aprechajes previstos en el área. Dígame una cosa, ¿esto también no va a repercutir, digamos, en cuanto se refiere a los estudiantes a estimularlos, a motivarlos? Porque se entiende que estos estudiantes se llevan bien con el docente. Bueno, lamentablemente el docente pues sufre de un cuadro de ansiedad, ¿no? Ajá. Por ahí, digamos, ¿cómo podría darse ese caso, no? Claro, eso ya sería en el caso de la actuación, ¿no? Porque la preguntita solamente era por atender la preocupación. Ya en el caso de del programa de recuperación para que se cubran esos aprendizajes, hay que ver la situación, ¿no? Por ejemplo, el maestro Anthony Chávez me había dicho, si se ha ausentado es posible que esté con licencia y no se pueda obligar a asistir a una reunión. Claro, pero no podemos presumir mucho, ¿no? O sea, la idea o el propósito es solamente escuchar la preocupación, pero también teniendo en cuenta la situación del maestro o el docente. Entonces, por esa parte, sí, si los estudiantes tienen mucha empatía con el maestro, pero claro, sería recomendable pues, que continúe el profesor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este maestro tiene un cuadro de ansiedad y también ya se ha vuelto a ausentar, ¿no? Y afuera de que tiene licencia o no, la forma de atender la preocupación de los padres es que haya un compromiso, en un acuerdo, comprometerse a implementar un programa de recuperación, porque esa es la principal preocupación de los padres de familia, ¿no? Y siempre es bueno escuchar a ambas partes. Bueno, en este caso he escuchado a los padres de familia, pero no puede citar al profesor porque tiene cuadro de ansiedad. Uh-huh. Ok. Muy bien, ahora sí. Vamos con una más. Ahí vamos con una más, aunque creo que puede ser la última ya por el tiempo. A ver, vamos viendo. En la asamblea de inicio de año, el Comité de Tutoría y Orientación Educativa recibió la tarea de proponer una estrategia participativa para construir las normas de convivencia de la IE. Dicho comité y el equipo directivo de la IE proponen que las normas sean producto de los aportes que realice toda la comunidad educativa, tomando como documento base de las normas de convivencia de la IE del año anterior. Al ser comunicada esta propuesta, un grupo considerable de docentes antiguos ha manifestado al director su rechazo, argumentando que este proceso recargará sus labores, al ser ellos los encargados de recoger y sistematizar los aportes de padres y estudiantes. Por ello, solicitan volver al modelo anterior en el cual este documento era formulado en su totalidad por el Comité de Tutoría y Orientación Educativa y entraba en vigencia solo con el visto bueno del director. ¿Cómo debe atender el director la solicitud de los docentes antiguos? Ah, ¿ves? Tienes ahí un grupo A que ha manifestado su rechazo porque se va a recargar de labores, ¿no? Porque dice que hay que consultar, hay que tener los aportes de toda la comunidad educativa. Pero por otro lado, tenemos que ya hay un comité de tutoría y orientación, ¿no? Y entra en vigencia ya. Así que, maestros, ojo, tienes que mantener el clima institucional, ¿ah? A, B, C, maestros. Este es el último ejercicio, porque veo que después va a haber retroalimentación y aportes y preguntas. Este es el último caso. ¡Vamos, maestros! C.
Vamos, 11 respuestas, que lleguemos a 40 y retroalimentamos. Vamos, maestros. La A, ¿eso se queda? Se va. Ojo, ya sabes cómo tienes que atender la solicitud, tienes que escucharlos y tienes que darle, como se dice, una concesión, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos observando. Explicarles que ha sido la asamblea de ayer la que ha otorgado el comité de tutoría el encargo de formular y que por ello no es pertinente dar marcha atrás ante una decisión. ¿Te has dado cuenta que ni siquiera está escuchando su propuesta? Solamente ellos les, el director, su director le explica, ¿sí? Ya, por eso, o sea, ni siquiera coges su preocupación, toma la decisión. Escuchas, no le das ni siquiera una salida. No, eso lo decidió la asamblea, por si acaso, ¿eh? Y no es pertinente dar marcha atrás. Listo, es todo. Como a rajatabla, ya, como se dice. A rajatabla, pues, impositivo. Y eso no ayuda a mantener el clima institucional. Ajá. La B, ¿eso se queda? Se queda. Se va. Discrepancia, ¿ya? Retroalimento, ¿ya? Yo retroalimento. Muy bien.
Vamos viendo entonces lo siguiente. Comunicarles que para atender su solicitud ha considerado generar una reunión entre ellos y el comité, para que puedan exponer su punto de vista y dialogar hasta obtener acuerdos, y pedirles que se los hagan llegar para proceder a difundirlos en la comunidad educativa. Oye, pero si justamente hay tensión entre ellos, pero hay un detalle, para que expongan su punto de vista y dialogar obtener acuerdos. Sí, profesor, usted ha dicho que tienen que tener acuerdos. Pero el problema está en que no podemos dar marcha atrás. O sea, hay que buscar la forma de que se pueda consensuar. En cambio, en la C tenemos manifestarles que comprende que este cambio genera trabajo adicional, pero que la propuesta contribuye a que todos comprendan el sentido de las normas y fortalecer el compromiso con su cumplimiento. Y como propuesta para atender su solicitud, para contentar a los docentes antiguos, proponerles evaluar a mitad de año con toda la comunidad educativa los resultados de este cambio. ¿Por qué? Porque ya el comité ha sido elegido y ya tiene el respaldo, ¿no? Y ha sido una propuesta participativa. Pero para que tú puedas ceder, por lo menos les dices que vas a proponerles evaluar a mitad de año, si es que tiene asidero o si es que tiene los resultados esperados. Yo sé que en la B menciona que hay una reunión y obtiene acuerdos, sí, pero el problema está en que no puedes dar marcha atrás por contentar a una parte, ¿sí? La primera, la A, se va por autoritaria, y la B, estarías desautorizando a tu comité de tutoría y orientación educativa. ¿Sí, maestros? Tampoco no está presente la directora. Ah, muy bien. Te das cuenta que no está presente la directora. Siempre en cada caso de gestión institucional tiene que estar presente la directora, el subdirector. Pero es tácito, pues, al decirle, al comunicarles que se entiende que lo está haciendo el directivo, director o directora. No. Y no. Pedirles que luego les haga llegar. La solicitud, los profesores antiguos se lo están haciendo la directora o director. Entonces, cuando dice comunicarles que se asume que lo está haciendo el director. No podemos decir ello. Solamente ha considerado generar una reunión entre ellos y el comité. Hubiese sido una reunión conjunta, ¿no? Con el equipo directivo, ¿no? O sea, por esa parte, por ahí no podemos interpretarla, nos pueden inducir error, ¿ya? Por esa parte, sí. Claro, y porque abajo dice pedirles que luego de los acuerdos se los haga llegar para proceder a difundirlos a toda la comunidad. Quiere decir que no he estado presente, porque ¿cómo le van a hacer? Si yo estoy presente, yo sé los acuerdos. No voy a esperar que me los hagan llegar. Acá tan solito. Y el director no está presente. ¿Se acuerdan de los casos que hicimos al inicio? ¿Por qué se iban en la mayoría de situaciones? Porque el director o el subdirector, el directivo, no estaba presente. Muy bien. Entonces, hasta ahí todo, pero, claro. Profesor, una duda. Una duda. El caso cuando hablan, digamos, explicarle, comunicarle, manifestarle, bueno, tácitamente se entiende de que es el director que está haciendo esa acción, ¿no? Sí, sí, sí. Los infinitivos, en este caso, ya no los hace el docente como en casos de gestión pedagógica. En casos de gestión pública o gestión educativa, cuando tenemos los infinitivos, el que hace la acción es el directivo. Yo, maestro, lo que es más pertinente comentar con respecto a la B es que para mantener el clima, usted decía contentar, ¿no? Pero ahí hay un petitorio de los maestros antiguos. Si imaginemos que se les da la venia a ellos, puede generar, por el contrario, el disgusto de los demás maestros. Entonces hay que tener mucho tino, creo yo. Sí, por eso es que acá les dice como propuesta de campaña política, tipo partido político tradicional, proponerles evaluar a mitad de año de acuerdo a los resultados de este cambio, ¿no? Entonces, te das cuenta que por ahí te da tiempo, por ahí está cediendo, pero no va a molestar al comité, ¿no? Porque si es que esperas a medio año para evaluar los cambios,
pues obviamente que ya la comunidad educativa va a fijarse si es que fue bueno o no fue bueno, ¿no? Si fue productivo o no ese cambio. ¿Y maestros? Maestro, y yo dudé en la C porque dice evaluar la mitad de año y no sé evaluarlo durante. Esperar hasta mitad por año. Esa parte. Pero por lo menos te propone evaluarlo, ¿no? O sea, en cambio el otro es todo el año ya, todo el acuerdo. Y es en función. Pero la propuesta recién a medio año, profesor, yo también lo dudé por ahí, ¿no? Pero en cambio en la B es la reunión entre ellos solos y además que puede afectar esto al Comité de Tutoría de Orientación Educativa, que ya recibió la venia, que ya recibió el respaldo en asamblea, ¿no? Eso afectaría el clima. Bueno, hay que pensar como el ministerio. ¡Eso! ¡Ah! ¡Usted! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Que ustedes están pensando que nosotros respondemos en función a lo que realmente funciona. ¡Uy, uy, uy! Ya, vuelvo a repetir, así como yo repito en casos de gestión pedagógica. Por ejemplo, en casos de gestión pedagógica, en la práctica, yo sí levanto la voz. Pero cuando viene el monitoreo o cuando es casuística de gestión pedagógica, yo elimino las alternativas donde levantan la voz. Igual acá, ¿no? Más o menos es la idea de responder de acuerdo a lo que el ministerio quiere, ¿no? A eso voy también, ¿no? Por ahí hay que tener esa estrategia siempre. Ajá. Claro, la propuesta del ministerio orienta hacia ese cambio, ¿no? Al final, si es que funciona o no, también en la práctica. Yo me he reunido ya con mi personal de limpieza, bueno, personal de mantenimiento, y me he reunido con mis oficinistas y la secretaria para limar asperezas. He puesto en práctica la casuística. Hasta ahora va bien. Pero ¿sabes qué es lo que me falta y qué es lo que me preocupa? Cuando vengan en marzo los maestros, que son los primeros que más pueden tener observaciones o críticas. O sea, hasta ahorita todo va bien con mi personal administrativo, secretarios, oficinistas y mi personal de mantenimiento. Pero ahora falta el personal docente. Y creo que ahí va a venir el cambio o de repente el problema, ¿no? Pero estoy tratando de utilizar las estrategias de la casuística a ver cómo va, ¿no? Muy bien. Recuerden, en la nochecita, después de que termine esta grabación, mando el video en el drive. ¿Ya, maestros? ¿Sí, maestros? Okay. Sí, lo que usted tiene que ir, profesor, con confianza en usted y ir bien, como se dice, bien armado, ¿no? Con su plan de inicio del año, que se va a hacer el buen inicio del año escolar, así tiene que ir. Sí, la norma, con la norma, pero no descuidar el aspecto humano, ¿no? El aspecto de acordar y escucharlos. He escuchado a mi personal y ahora voy a gestionar uniformes para ellos. Tantos años han tenido uniformes y ya pues voy a atender esa necesidad. Muy bien, maestros. Nos vemos. 8:09. Nos vemos. Os escucho. Mando el silencio, ¿ya? Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.